24 horas ignorando a mi madre. ¡Vamos a verlo! Vamos a ser claros. Nuestras madres son alucinantes. Pero claro, algunas veces son unas plastas. Haz la mochila, estudia, recoge tu cuarto, echa la ropa sucia a lavar. En fin, un montón de cosas. Y aunque a veces no lo parezca, todas estas cosas que nos piden es por nuestro bien. Porque quieren que seamos personas ordenadas y con criterio. Un poquito de criterio, por favor. El caso es que aunque lo hagan por nuestro bien, algunas veces son muy plastas. Y mi madre no es ninguna excepción. Es la mejor madre del mundo, pero a veces es muy pesada. Pero yo siempre le hago caso. A veces. En fin, yo he decidido gastarle una broma a mi madre. Así que mi padre y yo nos hemos compinchado y voy a estar ignorándola 24 horas. Rinconeros, por hacer este vídeo para vosotros me juego el cuello. Así que qué menos que os suscribáis y dejéis un buen like. Agradezco. En fin, que ya no me enrollo más y vamos a empezar. Bueno, rinconeros, pues me he levantado hace un ratito y mis padres se acaban de levantar porque yo me suelo levantar antes. Y bueno, pues yo me estoy haciendo aquí un poco la despistada porque mi madre estaba ahora poniendo el desayuno. Y bueno, creo que está sospechando un poco porque normalmente lo ponemos los tres, ¿sabes? Y bueno, estoy viendo aquí un poco YouTube de Crazy Hacks, que mola mucho. Y... Ani, a desayunar. Avisa a tu padre. Se me va a dar mucho, Dani. Me van a quitar el celular. Pero una cosa, Dani. ¿Qué? Si te castigan, yo te quito el castigo, ¿vale? Agradezco. Estamos haciendo una broma. Vale. ¿Vale? Y así no pasa nada. Yo te ayudo con la broma. Vale. Chicos, que se enfría. Alex. Espera, que estoy mirando una cosa en el ordenador. No puedo ir. Pues hay descafeinado, tostadas, tarta de queso. ¿Qué haces? ¿Chuches en el desayuno? Ani, deja eso y a tu cuarto. Hacer la cama, venga. Si no vas a desayunar, lo que te pongo tampoco vas a desayunar esto. ¿Qué es esto? ¿De qué va? No sé, dice que está haciendo un blog. Pues... Pero no tengo ni idea, lo único que hago es grabarla. Voy a ver qué está haciendo, ¿vale? Espero que la cama. Uy. Ani, ¿qué haces? Comer aquí. Te ha dicho que te vayas a hacer la cama. Entonces, voy a hacer lo contrario. No, mira, la cama me es mi pobre. Ni la cama, como se me pega el yogur. Pero sería que se te cayese el chupachus, Ani. Rincones, la broma está saliendo genial. Ya está súper mosqueada. Y eso que son las 9 de la mañana. No entiende nada. A mí me ha preguntado que si sabía de qué iba esta historia. Me ha dicho que nada, que estabas haciendo un blog. Y que yo te estaba grabando, como siempre hacemos. Pues estoy viendo el vídeo de cuando Max vino a la casa y los Crazy. Mola mucho. ¿Has hecho la cama? Venga, termina que faltan los cojines. Y ponte a estudiar, ¿eh? ¿Hoy no vas a hablar nada? Madre mía. Y bueno, me ha dicho que me ponga a estudiar, pero como quedan muchas horas hasta la noche, pues me voy a sentar en mi escritorio y me voy a poner a dibujar manga, que estoy aprendiendo. Y desde luego los cojines se van a quedar ahí, ya te digo yo. Entonces, bueno, va a pensar que estoy estudiando, pero cuando se acerque... Bueno, pues voy a hacer como que estudio, pero voy a dibujar manga. Y bueno, aprovecho para enseñaros cómo me pongo la mesa para dibujar. ¿Veis? Ahí tengo mis lápices, mis rotulos entintado, el folio, el libro y, lo más importante, una regla. Bueno, pues yo, a continuar el dibujo, os lo enseño ya cuando lo tenga bastante avanzado. Y bueno, a ver si luego mi madre viene y ve realmente que no estoy estudiando, porque se ha pensado que estaba estudiando. Yo estudiar nunca.
Rinconeros, pues ya solo me quedan entintados, fijaos. Ani, hay que comprar el pan. Te dejo el dinero en la entrada, ¿vale? Bueno, voy a ir a por el pan relativamente. Bueno, rinconeros, pues me voy a vestir y mi madre odia, pero odia que me ponga los zapatos sin calcetines. Así que, aunque me lo diga... Obviously, para un TikTok. Pues cojo el dinero, la bolsa y me voy a por el pan. El pan. Bueno, voy a poner la mesa sin que mi madre me lo pida porque, bueno, si no voy a armar mucho pollo. Y me queda toda la tarde todavía, entonces bueno, os voy a enseñar el pan que he traído. Patatas, doritos, una bolsa de chuches y M&M's. ¿Y el pan? Hostia, ¿no has tirado el pan? No. Y además aquí pone paquete grande para compartir. ¿Para compartir con tu padre? Me parece que viene mi madre. Ani, ¿y el pan? ¿Dónde está? ¿Ese es el pan que has traído? Pero bueno. ¿Pero esto de qué va? Oye, no, ¿eh? Oye, mírame. ¿Has comprado esto en vez del pan? Pues no me hace gracia, ¿eh? Oye, deja el móvil. Pues muy bien. Pues vas a tener pan. Pan de molde para todos. ¡Hala! Bueno, pues voy a seguir haciendo como que estudio. Que ya llevo el dibujo muy avanzado. Cuando lo termino os lo enseño ya repasado con el negro. ¿Qué haces? He terminado los deberes. Bueno, te voy a dejar colocada la ropa sobre la cama, ¿vale? Espero que hayas terminado bien los deberes. ¿Qué deberes? A ver, la ropa me gusta, pero no me la voy a poner, obviamente. Pues me he puesto esta ropa, no he puesto ni los zapatos que me ha dicho mi madre ni nada. A ver. Tiene una ropa totalmente random, Ani. No, está bien. Tú sabes que vacilar a una madre en diciembre es peligroso. Bueno, pues ya estamos en el centro comercial y hace bastante frío y mi madre está un poco mosqueada. Un poco mucho. Un poco mucho, sí. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues yo voy a ir a Bershka. Ani, ¿tú? ¿Vienes a Bershka? ¿Vienes? Ah, no contestas. Vale, pues yo voy a Bershka. Adiós. No vienes, ¿no? ¿Vienes? Joder, qué rabia. Ahora me tengo que quedar fuera. Buah. A veces esto de no hacer caso no compensa. Rinconeros, me he metido en un lío porque estamos en un centro comercial y mi madre va a querer entrar en todas las tiendas y no voy a poder entrar con ella. ¿Qué? ¿Qué habéis estado haciendo? Nada, te hemos estado esperando aquí. Ah, guay. Pues nada. Bueno, había muchas cosas, pero bueno, no pasa nada. ¿Había cosas guays? Sí. Había una sudadera de Freddie Mercury, que yo me he comprado una camiseta, muy chulo todo, o sea que nada, vamos. Bueno, pues me he perdido una buena, pero a ver qué me encuentro ahora. Hola. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso, Ani? ¡Hala! ¡Qué bonito!
gracias. Muchas gracias. ¡Qué ilusión! Me encontraré a mis amigas Sofía y Elena del canal Sofía y Elena, que os lo dejo por aquí. Suscribiros, que está genial. Y chicas, ¿me ayudáis a grabar este vídeo? Estoy haciendo el 24 horas ignorando a mi madre. Vale. Vale. Bueno, pues lo que estoy haciendo es que estoy ignorando a mi madre 24 horas y bueno, me acaba de hacer una jugarreta, pero bueno, a ver qué nos encontramos ahora. Tienda favorita para comprar cosas frikis es la Fnac. Entonces voy a aprovechar y la voy a mirar un poquito porque ya ahora se aprende a dibujar manga y quiero leer manga. ¡Cómo mola! Y a mi madre eso no le gusta mucho, entonces la voy a mirar un poquito. Vale. ¿Te apetece comprar cómics? Sí. Vamos. Ani, ¿qué hacemos aquí? Ani, ¿qué hacemos aquí? Esta niña, qué tarde me está dando, ¿eh? Yo creo que lo que quiere es comprar cómics, manga, para, porque como está aprendiendo a dibujar y todo eso, quiere comprar cómics. Pues no, porque en diciembre no es un mes de compras, es un mes de otras cosas. No, no vas a comprarte nada, ¿eh? No, que no se compre nada, ¿eh? Yo voy a ver mis libros y ella que no se compre nada. ¡A por cómics! ¿Esto qué es? ¿Te han dejado un kawaii? Bicho. Pues es que mira, mira, mira. ¡Es una jirafa! Escucha, mira, esto, esto para mí. Pero bueno, esto para mí. Si me deja mi padre, me lo compro. A ver, pero voy a ver porque si me gusta. Uy, uy, rodera. Mira, enséñaselo, Alex, enséñaselo. Cántaselo. Era Rosel, un reno. Sofía se ha vuelto totalmente loca con los Thais. Mira, Mi padre me dejó comprármelo. Vamos a seguir buscando los cómics. Vale. Es imposible que no haya. Tía, no sé dónde están los mangas. ¿Qué los has visto? Ni idea. El paraíso. Creo que voy a coger el número 1 de Dragon Ball, uh-huh, el de Naruto y One Piece. Vale. Me he cogido 3. Estos sí que se ignoraron a madre. Ani, ¿qué has pillado? Pues he cogido Inazuma Eleven, Detective Conan, Dragon Quest, Naruto. Saludos, ¿no? One Piece y Dragon Ball. Ani, sí que has ignorado a tu madre, ¿eh? Pero a ver, que el más caro cuesta 3 euros. O sea, no, son baratos. La cómics. Cosa no es ya. Lo que cuesten, es que no quiere que te compres cómics y te has puesto las botas. Ya, pero me he prometido todas las navidades leyendo. Y mi madre me ha dicho que lea. A ver si lo leo. Pues sí. ¿Me has comprado libros para disculparte por el día que me estás dando? ¡Ay, mi niña! Dámelos. Ya sabía yo que al final te ibas a centrar y te ibas a portar Mira. Bien. ¡Qué chulo! Anita, ¿has comprado libros de manga? Te había dicho que no. Ni. ¿Y tú qué? Yo no sé, habías dicho que no. ¿Te había dicho que no, sí? Y además, ¿me desobedeces delante de tus amigas? Bueno, espero que en la cena te centres un poquito, ¿eh? Y hablaremos. ¡Mira qué postre! ¡Ani, míratelo! ¡Mira qué postre! ¡Cómo mola! Cookies rellenas. Y me pasas a mí un poquito, lo compartimos. Esto ya estaba. No habíamos quedado aunque esa no era para mí. Dámela. Pero yo también quiero tener una LOR. Aquí creo que hay otra que no mallera. ¿Me dejas que lo vea yo a ver por dónde se abre? Esto para mí. ¿No? Esto para mí. Esto para mí. Yo me pediría el pollo con los espaguetis, porque te gustan mucho los espaguetis. Me voy a pedir las costillas. No vas a acercarte a tu madre tampoco a la cena. Llevas todo el día ignorándola. Al final va a ver. Me dijiste que si me castigaba, tú me quitabas el castigo. ¿Y ella? Yo quiero
las costillas con patatas, mazorca de maíz y salsa Ritz, por favor. Tía, ¿cómo te estás pasando? ¿Me lo vas a hacer caso a tu madre? Vámonos, si se lo llevan, lo sacan. Sí, eso está claro. Oye, Alex, esto ¿qué? De Ani, que es un vacile, ¿no? Un rollo de estos de YouTube. No, no, son... No sé lo que pasa. ¿No sabes lo que pasa? ¡Ani! ¿Qué? Ven aquí, guapita. Esto de hoy ha sido un rollito de estos de YouTube, ¿no? Algún vídeo de estos... ¿Tan? Pues sí, te estamos troleando. Ha sido el 24. Me estáis troleando. Ha sido 24 horas ignorando a mi madre. 24 horas ignorando a mi madre, sí. Y haciendo todo lo contrario que tu madre te dice. Sí. Vale, y hemos empezado a las 10 de la mañana. Sí. O sea, son las 11 de la noche, nos quedan 11 horas. Tengo miedo de que se... Pues entonces, hoy se va a cumplir tu sueño. Te vas a poder acostar a la hora que quieras, y vas a poder estar haciendo por la noche lo que te dé la gana, comiendo helado, viendo YouTube, jugando a tal, a lo que quieras, y no te tienes que acostar a las 11:30 de la noche. O sea, todo lo contrario, Ani, para la cama. He oído una notificación en tu móvil que ha salido vídeo Rubius. Vamos a verlo. Rinconeros, este vídeo no compensa. Mira, Meri, hacemos un TikTok. Mira, tienes que hacer lo mismo que haga yo. No, Meri. Mira, Meri. No, Meri, en serio. ¿Haz así? ¿Oyes algo, Alex? Yo no oigo nada. Rinconeros, espero que os haya encantado el vídeo y decirme en los comentarios si alguna de vosotros habéis hecho esta broma. Y bueno, si os ha gustado, suscríbete y dale a like y ponedlo en los comentarios para que yo lo sepa y hacer más vídeos de este estilo. Y decir si queréis que lo haga también con mi padre. Bueno, pues espero que te haya gustado mucho este vídeo y dime en los comentarios si quieres que haga ignorando a mi padre 24 horas. ¡Adiós!